A ver, ahora sí, con las manos aquí en los costados. A ver, siente movimiento en la espalda. Así, toma unas respiraciones. ¿Siente movimiento? Si están respirando bien, van a sentir movimiento. Así, todo adentro. Así, aquí atrás, aquí enfrente. Sí. Entonces, así que si están respirando bien, lo vamos a hacer. Entonces vamos a hacer unos ejercicios de respiración para, pues así ya, empezar a usar una, pues un buen aire para tocar. Y entonces lo que les voy a pedir es lo siguiente, así manteniendo una mano aquí. A ver, vamos a inhalar por 4 tiempos. Vamos a contar 4 tiempos sin exhalar y vamos a exhalar 4 tiempos. En esos 4 tiempos que estamos inhalando, quiero que tomen el tiempo completo que llenen a su cabeza. Hola, me llamo Sandra Kessler, yo trabajo en Querétaro, con la Banda Sinfónica Juvenil del municipio de Querétaro. Mis estudios pues son variados, tengo en muchas áreas, pero más que nada yo me enfoco hacia la dirección de bandas, y como pues instrumentista, como trombonista. A ver, eso significa que no van a escuchar el ruido así cuando están inhalando. A ver, ¿cómo es que estás comiendo sopa y pues le sirvieron demasiado caliente? ¿Qué haces? Ok, a ver, no. Ok, entonces a ver, ¿qué hacen cuando tienen una bocada de sopa caliente? Yo estudié en Western Michigan University. Ahí tengo la carrera en dirección de bandas y también como trombonista. Y pues tengo mucha experiencia con bandas de marchar. Entonces me dio mucho gusto cuando me dieron la invitación para venir aquí, porque veo que hay mucho, mucho movimiento dentro de las bandas, más que nada de las bandas de marchar. Y pues así como en Querétaro no tenemos mucho movimiento de eso todavía, es una oportunidad para mí para practicar así con un área que me gusta mucho. Si marean un poquito, es más malo. No sé si se siente mal. Entonces, les voy a dar 4 para pensar. 4 inhalamos, 4 aguantamos, 4 exhalamos, 4 aguantamos sin aire. Y aquí va. 1, 2, 3, 4. A ver, ¿cómo se sintieron? Normal. Ok, entonces eso significa que estamos en un mal proceso de respiración, ¿sí? Entonces, el problema es que no siempre tenemos 4 tiempos para inhalar, ¿sí? No siempre tenemos esa cantidad de tiempo para tomar una buena respiración. A veces es un tiempo, a veces es la mitad del tiempo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, así algo parecido a eso, pero pues lo voy a cambiar en términos de tiempo. Entonces, vamos a inhalar 4 tiempos. Exhalar 4 tiempos, no va a haber tiempo de aguantar. Vamos a hacer 3, inhalando, 3 para afuera, 2, 2, 1, 1, la mitad y la mitad. Entonces, en todo ese tiempo la idea es inhalar la misma cantidad de aire en 4 que están haciendo en la mitad del tiempo, ¿sí? Y igual exhalar todo, ¿sí? Como hacen en 4 que hacen en medio tiempo, ¿sí? Entonces lo vamos a intentar una vez, vamos a descansar y lo vamos a intentar otra vez a ver si lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Listos? Si quieren una mano aquí, una mano aquí, se siente que están respirando bien y no lo necesitan, está bien, ¿sí? A ver, aquí va, entonces 4 para pensarlo, 1, 2, 3, 4. Que toquen en una banda, pues no tenemos siempre la ventaja de poder aprovechar de mucho tiempo para respirar.
Entonces teníamos que hacer los dos. Entonces, pues la idea de este curso, que me invitó, el maestro Arnold, es más que nada para trabajar, pues así que pues la música, ¿no? Para trabajar la música como suena cuando están marchando, trabajar la afinación, la articulación, de emparejar, de hacer muchos detalles que puede hacer una banda sonar mucho mejor, que no son muy difíciles, pero que muchas veces nos olvidamos trabajar. Entonces, así eso es básicamente por qué estoy aquí. Ok. Algunos días ahora sí trabajamos en frases, ¿no? Trabajamos en grupos de
pues como yo creo que es un labor que pues que pueden hacer todos los maestros aquí que ya está empezando el maestro Arnold, que pues así que puede elevar mucho el nivel de las bandas de marchar aquí en Puebla, y pues espero ser útil en ese aspecto y ayudar en lo que pueda. Estamos pensando en frases musicales, tenemos que pensar como si fuera una persona hablando, ¿no? Algo que tiene sentido, una idea musical que tiene sentido desde el principio al final. No lo queremos interrumpir con respiración que no se necesita. O que si vamos a ubicar una respiración en el medio de una frase que tiene un lugar lógico, así que no afecta la música cuando lo estamos tocando, porque lo puede afectar de una forma positiva y que estamos bien apoyados en el aire, ¿sí? Entonces, esas son cosas que vamos a trabajar en los próximos 3 días. Fraseo, sobre el aire, y vamos a trabajar en afinación, en tonar y articulación, todo eso, así que es algo que muchos de ustedes ya han hecho con el maestro Arnold. Nada más yo tengo una forma tal vez un poquito distinta de ver las cosas, pero pues estoy seguro que está haciendo un buen labor con ustedes que están aquí, y nada más son ideas que pueden llevar y llevar a su estudio diario. A ver, ¿ustedes estudian diario? Sí, a ver, hay alguien, así, pero aquí es la verdad. Así que hay alguien que de así diario saque el instrumento y estudie. Uno. A ver, muchas veces como músicos nos desesperamos porque se ve que es mucho. A ver, adivinen cuánto tiempo yo tengo tocando. Primero, ¿saben cuál instrumento toco yo? ¿Tienen una idea? ¿Qué instrumento toco yo? No. Está más cerca. Trombón. Sí, yo soy trombonista. Entonces, adivinen cuánto tiempo tengo tocando. Cuidado. ¿Cuánto tiempo tengo tocando yo? Así. Más. 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 25. Tocando el trombón. En ese tiempo, pues no les voy a decir que toco diario, porque estaría mintiendo, no toco diario, hay días que no toco. Pero así que cuando tengo un programa de estudio, cuando toco diario, me siento mejor como músico. Sí, entonces ustedes deciden qué cuánto quieren avanzar y qué cuánto quieren dedicar.